Bien, entonces, miren, acá, si yo muestro, por ejemplo, los diagramas de momentos para la envolvente, momento 3.3, prácticamente es como si fuera una viga isostática, ¿no? Aquí no llega, no le transfiere el momento a la viga. Lo que sí le transfiere es cortante, pero momento no. ¿Ya? Entonces, incluso acá si podemos apreciar el cortante máximo, digamos que en este punto, por ejemplo, esta viga aquí tiene un cortante de, a ver, tiene un cortante de, justo aquí tiene un cortante de 10, a ver, máximo, 16, ¿no? La torsión, bueno, la torsión aquí también se podría averiguar, ¿no? A ver, la torsión. Bueno, la torsión es muy pequeña, no, no llega ni a una tonelada por metro, ¿no? Es un valor muy pequeñito, ¿no? Entonces, digamos que aquí el diseño principal sería por cortante, ¿no? Entonces aquí, digamos en este tramo crítico, el máximo valor es de 16 toneladas. 16 toneladas por metro, ¿no? Entonces, si nosotros aquí hacemos un cálculo rápido, 16 toneladas, 16, ese es como si fuera mi BU. Ahora el BC sería igual más 0.53 por la raíz. 16 toneladas. Entonces, B último debe ser menor o igual que phi BC más S, ¿no? Entonces, lo que le corresponde al acero sería igual al cortante último entre phi menos BC, ¿no? Entonces, BC es igual a 0.53 por raíz cuadrada de 2.10 por la base, que es de 25. Y por el peralte, ¿no? Mi peralte efectivo, ¿cuánto sería? Entonces sería de 30 y... No, aquí son 6, son 6 centímetros. Sería acá 30 y... 39, ¿no? 39... No. A ver, son... Son 45 centímetros, ¿no? 45, le quitamos 6, me quedaría con 39. Ahí está. Todo esto sobre 1000, ¿cuánto me daría? Por 25 por la raíz cuadrada de 2.10 por 0.53, todo esto entre 1000. Como 7.48. 7.48 toneladas, ¿cierto? ¿De acuerdo? 7.48. Entonces aquí sería 16 entre 0.85 menos 7.48. Entonces aquí voy a calcular cuánto vale B sub S, ¿no? Entonces 16 entre 0.85 menos 7.48. Me da como 11.34 toneladas. Entonces para calcular la separación sería igual B sub S a B por F y E y por D. Entonces son dos capas, 0.71 por 2 por 4200 por 39, todo esto sobre 11.34 por 1000. Todo está en kilogramos centímetros, ¿cierto? Ya, entonces vamos a 0.71 por 2 por 4200 por 39 sobre 34 por 1000. Me da un espaciamiento de 20, ¿no? 20.45 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces con ese cortante. Entonces,
lo que tenemos que hacer es afinar nuestro modelo, ¿no? Aquí vamos a hacerlo otra vez, yo lo hice un poco rápido, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo hice fue aquí, en primer lugar vamos a hacer para todos los pisos. Aquí marcamos todos, ¿de acuerdo? Todos los pisos. Seleccionamos la viga a la cual vamos a liberar elementos, ¿de acuerdo? Aquí vamos al menú asignar, vamos aquí al frame, vamos aquí a los release, ¿de acuerdo? Asignar a los elementos frame, release, vamos a marcar aquí. Bien, entonces tenemos que liberar por la derecha y por la izquierda, ¿no? Tanto momento 2-2 como momento 3-3. A ver, aquí marqué todos los pisos, ¿de acuerdo? Todos los pisos. Seleccioné la viga, menú Assign, Frame, aquí Release. Marcamos los casilleros, ¿no? Bueno, supongo que ustedes lo deben tener así, ¿no? Marcamos los casilleros y le damos a aplicar, ¿no? Bien, entonces, digamos que el problema estaría resuelto, ¿no? Aquí vamos a Windows.
gráficos, preferencia de gráficos. Aquí vamos a ver la fuente. Entonces tenemos por aquí alguna información. Aparentemente todo está con 1%, ¿no? Que es obvio, ¿no? Porque los muros están tomando los cortantes. ¿Y cómo puedo apreciar eso? Me voy aquí al menú de diseño y vamos aquí al display, design. Perdón, por aquí, por favor. Para mostrar el porcentaje, ¿no? O sea, si está en 1%, 1.5, 1.20, 2%. Vamos aquí, por favor. Vamos al menú Display Design. ¿De acuerdo? Display Design, aquí. Desplegamos y vamos a ver aquí Rebar Porcentaje. Aquí, Rebar Porcentaje, ¿no? Rebar Porcentaje y le damos a aplicar, ¿no? Y todo está con 1%. Todo está con 1%. Todo está con 1%, ¿no? Por aquí tengo 2.80. ¿Qué columnas serán estas? Son las columnas pequeñas, me parece. 2.80, dice, ¿no? O sea, está... Bueno, tendría que ser su diagrama de interacción, ¿no? El programa ya de por sí aquí me muestra un diagrama de interacción, aquí, por defecto. PM3. Aparentemente acá hay unos puntos que está casi, ¿no? A ver, por acá hay un, bueno, este diagrama de interacción es un diagrama prácticamente general, genérico, ¿no? Para ese porcentaje, ¿no? Para el porcentaje que está manejando el programa, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, acá hay un punto que está justo afuera, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí se puede apreciar, ¿sí? Aquí, ¿ver? Por aquí está, ¿ver? Si me acerco, puedo averiguar que se trata de combinación CU2X. O sea, cuando actúe el sismo en la dirección X, está haciendo trabajar la columna casi al 90%, ¿no? Me parece en todo caso que la columna está mal ubicada, ¿no? Porque si trabaja en X, esta columna me parece que está orientada al peralte en Y, ¿cierto? De acuerdo, esta columna está ubicada al peralte en Y, ¿no? Aquí, si verificamos en el AutoCAD, sería esta columna de aquí, ¿no? El peralte está en esta dirección. Voy a girarla en la otra dirección para que tenga un poco más de inercia, ¿no? Entonces aquí voy a quitar el candado y voy a seleccionar la columna. A ver, voy a ubicarme en planta. Selecciono la columna y voy a regresarlo a su eje original, ¿no? Local axis a 0 grados. Ahí está, 0 grados. Voy a analizar y diseñar para ver qué pasa. Simplemente la he regresado a su posición original, ¿no? Todas las columnas están ok, pero esas aparentemente no. Entonces, bueno, ya tendríamos que hacer un diagrama de interacción y verificar si efectivamente no cumple. Y si es así, tendremos que aumentar la sección. No, ya eso sería un diseño interactivo, ¿no? Entre ustedes y el programa, ¿no? Llegar a una solución que no sea muy, muy cara tampoco, una solución que sea no me represente mucho gasto, ¿no? Entonces aquí voy a correr el modelo. Estaba en 2.8, estaba en 2.8%, voy a correr aquí el modelo. Lo que pasa es que esas columnas, al estar integrada con la placa y al ser más resistente, está, digamos, asumiendo mayor cortante. Entonces, por eso de que está haciendo que tenga una cuantía más elevada, ¿no? Entonces, ahora voy a mostrar aquí el porcentaje. A ver, voy a display, arriba el porcentaje. Estuvo en 2.8. Ahora sigue en 2.8, ¿no? 2.8. Bueno, voy a tener que peraltar la columna, ¿no? Hay que preguntar un poco más.
Bien, bueno, digamos que eso ya lo tenemos que hacer de forma interactiva. Todas las columnas están ok, menos esa, ¿no? Menos esta. O tal vez podríamos reducir aquí estas columnas que están, digamos, muy sobre reforzadas, ¿no? Y digamos, el concreto que le quitamos aquí, la ponemos aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Ya es cuestión, digamos, de criterios, ¿no? Ya es cuestión de criterios. Ya, entonces ahora vamos a trabajar un muro, de ejemplo. Ya, vamos aquí a restablecer las vistas. Cuando lo giro en el eje local. Ya. Lo que había hecho era lo siguiente, ¿no? O sea, inicialmente las columnas ya las había rotado 90 grados, inicialmente, ¿no? Entonces aquí había marcado todos los pisos, ¿no? Aquí en la parte inferior, todos los pisos, seleccioné las columnas, ¿no? Seleccioné las columnas, menú asignar, aquí en frame, ¿no? Aquí en local access. Aquí en local access. Aquí le dije que esto quedaría a 0 grados, ¿no? A 0 grados. Ya, entonces a ver, vamos a hacer el diseño en albañilería. Como les dije aquí, a ver, vamos a hacerlo para que no quede así como muy incompleto. Esta columna de 13 por 60 la voy a reducir. A ver, bueno, esto quedó como 25 por 60, ¿no? La voy a reducir 10 centímetros a 50. ¿En cuántas columnas son de esas? 6, ¿no? 6, ¿no? Es como si me hubiera ahorrado 60 centímetros. Entonces aquí lo voy a dejar en 50. Ya está. Y esos 60 centímetros los voy a... Ese concreto lo voy a poner por acá. Voy a configurar la columna. Esta columna de 25 por 30. La voy a hacer de 25 por... a ver, 50. 25 por 50. 25 por 50. 25 por 50. Entonces, estoy haciendo el cambio de las secciones, ¿no? Aquí no necesito reasignar nada, ¿no? Estoy haciendo el cambio en las definiciones de los elementos, ¿no? Entonces aquí la columna, esta columna de aquí ya la cambié, es de 25 por 50, y ahí hice el cambio tanto como etiquetado como también aquí en las dimensiones. De acuerdo, ya está cambiada. Ok, y la columna pequeña que estaba con 2%, que es demasiado acero, todas deben ir con 1%, todas deberían ir, ¿no? Pero es imposible en edificios de 10 pisos, es imposible, ¿no? Las cuantías elevadas, ¿no? Pero siempre hay que tratar de economizar, ¿no? Entonces aquí inicialmente fue de 25 por 30, ahora estoy dejando de 25 por 50. Prácticamente estoy utilizando 40 centímetros, ¿no? Me quedaría todavía 20, ¿no? ¿No? De los concretos que he quitado, ¿no? Prácticamente. Entonces aquí le voy a dar OK. OK. Entonces aquí actualizo con el lápiz, refresh. Ya está. Se ven un poco más... automáticamente. Sí, sí, sí. Cuando corregimos en la fuente, le damos el, aquí refresh en el lápiz, automáticamente está haciendo el cambio. ¿De 25 por 35? A ver, estas de aquí quedaron en 25 por 50, ¿no? También, ¿no? Todas 25 por 50. Sí, todas, a excepción de esas de aquí, ¿no? Esas no las he cambiado. Entonces, a ver, voy a correr el diseño. Yo prefiero tener un poco más de concreto. Claro. Entonces, hablando de columnas. Sí. Sí. Ya. Entonces voy a apagar aquí las losas, los digas y los muros.
entonces, aquí cómo estamos, 32, vamos a verificar aquí, display porcentaje, bueno, he bajado ligeramente, ¿no? Ligeramente he bajado, 2.59, pero ojo, ese solo es en el primer piso, ¿no? Solo es en el primer piso. He bajado solo un poco, no bajar, ¿no? Bueno, entiendo que es la placa, ¿no? Que está, es como un imán ahí la placa, ¿no? En el sistema, ¿no? ¿Ya? Ya, bueno, entonces vamos a continuar con los muros. Y bueno, vamos a darlo ahí por terminado. Ya, entonces voy a restablecer la vista de mis elementos. Lo voy a restablecer, ahí está, ¿de acuerdo? Aquí restablezco, ahí estamos. Bien, entonces ustedes tienen la hoja de Excel para hacer el diseño de en albañilería. Me voy a abrir por aquí en albañilería. Bien, algo que debería comentar, bueno, aquí es cierto que yo calculé a cada 20, ¿no? Pero recuerden que siempre hay una zona confinada y una zona no confinada, ¿no? ¿De acuerdo? Yo calculé aquí a cada 20, pero no va a significar de que la viga todo va a ir a 20, ¿no? Será 1 a 5. ¿Cuánto la viga quedó en 45, no? 45 era el peralte, ¿no? Entonces dos veces será 90, ¿cierto? Zona confinada, ¿no? 1 a 5, 9 a 10, o a ver... Son 39 entre 4, me da como 10, ¿no? Entonces será 1 a 5, será 10 a, digamos, 9 a 10 y el resto a 20, ¿no? El resto a 20. O incluso si lo diseñamos por norma, 39 entre 2 me daría, claro, bueno, me da 19, 5, ¿no? 20, coincide, ¿no? Con lo que está en la pizarra, ¿no? Pero esto va, digamos, en la zona central, ¿no? Bien, entonces aquí en esta hoja necesitamos saber a ver qué muro vamos a trabajar. Bueno, los muros se diseñan, de forma separada. O sea, por ejemplo, aquí es verdad que hay como una T, pero vamos a elegir como si fuera un solo muro, ¿no? Donde va a tener, obviamente, aquí un elemento de confinamiento aquí. Aquí también va a tener otro y aquí va a tener otro, porque se intersectan, ¿no? A ver, vamos aquí, ¿dónde más? A ver, por aquí, ¿no? Todo este muro de aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, ya digamos que aquí ya tengo un elemento de confinamiento, ¿no? Que tengo un elemento de confinamiento, me faltaría... Este es como una placa, ¿cierto? Me faltaría confinar igual aquí, ¿no? A ver, quedaría algo así. O sea, es cierto que aquí ya tiene su elemento de confinamiento, pero yo igual tengo que aquí darle, ¿no? Es como si fuera un elemento separado. Digamos que este es el confinamiento de la que le correspondería por cálculo, ¿no? Por cálculo, ¿no? Bueno, aquí también podría calcular y estimar, ¿no? Y luego, cuando voy a analizar el otro muro, por ejemplo la placa, digamos que ya va a confinar... este lado, ¿no? Y ahí se cruzan, ¿no? Aquí va a ser como una T, ¿no? Y esta es una placa, ¿no? Aquí va a ser como una T, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya digamos que también va a quedar como una T. Aquí también, ¿no? ¿De acuerdo? Sería de esta manera, ¿no? Para este muro, ¿no? Por ejemplo, a ver, otro ejemplo más. A ver, por ejemplo este muro de aquí, este muro que tiene un espesor, bueno, aquí tendría su elemento de confinamiento, aquí me parece que se va a hacer como una plaquita, ¿no? Porque no va a haber espacio para la albañilería, ¿no? ¿Ya?
aquí se va a hacer como una cruz. Aquí también necesita, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la forma correcta de confinar, ¿no? Esta ya es una... es una placa, esta ya. Es una placa, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente para hacer el diseño se divide por segmentos, ¿no? Este sería un segmento, este sería un segmento en X, todo esto sería un segmento en Y, 2, y aquí sería un solo segmento en la dirección 3, ¿no? Que básicamente es como si lo viera así, ¿no? Es un solo elementito, ¿no? Donde tiene por aquí un elemento, por aquí tiene un elemento, y aquí abajo tiene un elemento que conecta con la placa, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, mi elemento 3, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomarlo así, ¿no? Por segmentos. Entonces, a ver, vamos a trabajar este muro en L. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar este muro en L. Vamos a proceder a etiquetar. ¿De acuerdo? Aquí nosotros tenemos en el AutoCAD. Ya hemos... definido, ¿no? Por ejemplo, este se llama MY2 y este se llama MX6, ¿no? Entonces vamos a empezar por MX6. ¿De acuerdo? Empezamos por MX6. Entonces, aquí vamos a marcar en la parte inferior todos los pisos, ¿de acuerdo? Aquí en la parte inferior, todos los pisos. Marcamos... seleccionamos el elemento, ¿de acuerdo? Seleccionemos por favor. Vamos al menú definir, vamos aquí a generar unas etiquetas. Bien, vamos aquí. Y vamos a llamar a este MX6, ¿no? Entonces aquí sería MX-6. Agregamos. Y MY-2 sería este de aquí, ¿no? MY-2 y agregamos MX6, MY-2, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar estoy definiendo, ¿de acuerdo? Definimos, no estoy asignando porque para ello tengo que ir al menú Assign, ¿no? Entonces ya definí. Ahora voy a ir al menú Asignar a elementos Shell, Pier, y vamos a indicar que se trata de MX6. Le doy aplicar. Luego aquí vamos a seleccionar MY2. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer otra vez. A ver, primero tenemos que definir. Recuerda, en primer lugar tenemos que definir las etiquetas, ¿no? Agregamos MX6, agregamos, y MY2, agregamos. Ahí está. Voy a confirmar la creación de esas etiquetas. Luego selecciono el muro, ¿no? Pero aquí en la parte inferior debo asegurarme de trabajar en todos los pisos. En la parte inferior, ¿no? Entonces selecciono, digamos, el muro. Selecciono el muro. Vamos a ir al menú Asignar, Shell, Pier, MX6. Le damos Aplicar. Y MY2 y le damos Aplicar. MX6, MY2. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a mostrar las fuerzas. A ver. MX6. A ver. ¿Terminamos de etiquetar? ¿Sí? ¿Terminamos? Ya, entonces aquí en nuestro Excel, por ejemplo, este se llamará
mx-6, por ejemplo, ¿no? mx-6. Entonces, aquí vamos a indicar que es en el primer nivel. Este valor de f'm es, digamos, de aquí de los datos de la resistencia de la albañilería, 650 toneladas metro cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahora, la longitud, ¿qué longitud tiene ese muro? La longitud real, ¿no? O sea, la longitud real en, digamos, cuando será construida, ¿no? Entonces, la longitud real debería ser desde este punto hasta este punto, ¿no? Son 2.30, 2 metros 30. Entonces, aquí vamos a indicar que es 2.30, el espesor es de 0.13 y la altura efectiva del muro será de 2.60, menos la losa, ¿no? Son 2.80, tenemos que descontar los 20 centímetros. Todo lo que está con celeste se debería rellenar aquí en esta hoja, ¿no? Bien, entonces necesitamos definir nosotros a PM y PG. PM vendría a ser la carga de servicio, carga muerta y carga viva, y PG sería el peso sísmico, ¿ya? Entonces vamos a definir estas dos combinaciones. Vamos por aquí al menú definir, vamos a combinaciones, ¿de acuerdo? Combinaciones, y vamos a agregar una nueva combinación, ¿de acuerdo? Agregamos una nueva combinación y vamos aquí a indicar PM, carga muerta 100%, carga viva 100%, ¿de acuerdo? Carga muerta 100%, carga viva 100%, ya está. Ahora vamos a agregar PG, ¿no? Agregar una combinación, o podemos generar una copia de esta, la vamos a llamar PG. ¿De acuerdo? PG. Entonces aquí la carga viva es un 25% porque es una categoría C. ¿De acuerdo? 100% de carga muerta y 25% de carga viva. 100% de carga muerta y 25% de carga viva. Ese sería PG. ¿De acuerdo? Vamos a darle OK. ¿De acuerdo? Le vamos a dar OK. Le damos OK también. ¿De acuerdo? OK. Ahora vamos a mostrar únicamente estos elementos. O vamos a mostrar únicamente los muros. Entonces vamos a las opciones de menú, aquí en menú pantalla ocultamos las columnas, ocultamos las losas, las vigas y dejamos únicamente los muros. Muy bien, entonces aquí vamos a mostrar una vista tridimensional. Es más, no voy a quedarme únicamente con estos muros, a ver, para que pueda apreciar las fuerzas con mayor facilidad, por aquí voy a seleccionar este muro, todo lo que estaría unido, ¿no? Aquí todos los pisos, ¿de acuerdo? Alt Story, seleccionamos los muros que van a estar, digamos, de alguna manera involucrados, ¿no? Entonces, voy aquí al menú, voy a darle clic derecho y mostrar selección. ¿De acuerdo? Mostrar selección. Clic derecho, aquí mostrar selección. Tendría esta, solamente estos elementos. ¿De acuerdo? A ver, lo voy a hacer otra vez. Marqué aquí en la parte inferior, digamos, el modo de trabajo, todos los pisos. Seleccioné estos muros que están involucrados. Luego, clic derecho y mostrar selección. Ahí estamos. Muy bien, entonces vamos a mostrar aquí en este muro, vamos al pórtico para graficar los diagramas, aquí por favor, ¿de acuerdo? Vamos aquí a darle clic izquierdo, ya, vamos a darle clic izquierdo y aquí vamos a desplegar, ¿no? Primero vamos a seleccionar PM, ¿de acuerdo? PM, le vamos a aplicar,
pero aquí vamos a desactivar frame y vamos a activar pier. ¿De acuerdo? Desactivamos frame y activamos pier. Ahí, aplicamos. Bien, entonces, axial, esa sería la respuesta, axial force. Tengo un valor de 15.59, ¿de acuerdo? Es la carga de servicio, 15.59, ¿no? ¿Dónde voy a rellenar esta información? Aquí. 15.59. ¿Cuánto será el valor del PG? Entonces aquí, despliego mi lista de combinaciones y voy a seleccionar PG. ¿De acuerdo? Selecciono PG y le voy a dar aplicar. El valor de PG es de 13.52. Entonces aquí sería 13.52. ¿De acuerdo? 13.52. Ahora, el cortante y el momento tengo que extraerlo del análisis, digamos, por sismo moderado. ¿Ya? Por sismo moderado. Porque con estos, digamos, con estos resultados yo voy a calcular si el muro se fisura o no se fisura, ¿no? Que digamos que es un cálculo importante, un cálculo inicial importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a mostrar en case, vamos a desplegar, este muro va a tener, digamos, mayor influencia en la dirección X, ¿no? El análisis espectral en la dirección X, ¿no? Entonces aquí desplegamos el análisis espectral en la dirección XX y vamos a mostrar el cortante 2,2. Entonces, ¿no? Tenemos como 4.62, ¿no? Si aquí lo muestro en la dirección Y, tengo prácticamente un valor insignificante, ¿no? Porque no tiene, digamos, pues, esa dirección rigidez, ¿no? Importante. Entonces, aquí nosotros vamos a ser bastante obvios con este cálculo o este reporte, ¿no? 4.62, me acuerdo, en este piso, ¿no? 4.62. Entonces aquí vamos a rellenar 4.62 y luego el momento actuante, debido al análisis elástico lineal, puedo darle clic derecho aquí, puedo apreciar, ¿no?, que el momento es de 10.16, listo. Ya. Ahí estamos, ¿no? Bien, entonces los resultados que ven aquí en estas dos celdas serían los, digamos, los cortantes últimos, ¿no? Cortante último, momento último, ¿no? Bien, entonces por aquí hacemos una verificación rápida. Por ejemplo, digamos que este sería mi esfuerzo actuante, ¿no? ¿De acuerdo? El PM entre L por T. Entonces cumple con esta, digamos, expresión de aquí y también es menor que 0.15 de F'M, ¿no? Está ok. Entonces, digamos que un diseño por fuerza axial está correcto, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces ahora verifiquemos el agrietamiento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se agrieta el muro, tiene que pasar lo siguiente, ¿no? Primero se tiene que calcular BM. ¿Recuerdan que para calcular, por ejemplo, el acero de la viga solera necesitábamos BM? Que básicamente se calcula de esta manera. 0.5 de B'M por un alfa, que es corrección por el delta, por el espesor, por la longitud, y más un 23% de PG. O sea, todo esto está en la norma E070, ¿no? ¿De acuerdo? Todo esto va en la E070. Ya, entonces, digamos que aquí, bueno, el valor alfa está entre un tercio y, bueno, puede ser mayor o igual que un tercio y menor o igual que uno, ¿no? ¿Cómo se calcula? B, E por L entre M sub E, ¿no? Entonces, aquí me da resultado como 1. Este sería mi BM, ¿de acuerdo? Mi BM, ¿ya? Este de aquí sería mi esfuerzo, digamos, cortante del muro, esfuerzo admisible, ¿no? Este sería el 55%
de BM, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar? A ver, si aquí dice, ¿no? Si el cortante actuante por sismo moderado, ¿ya? El cortante actuante, o digamos, ¿no? El B'M tiene que ser mayor, el 55% del B'M tiene que ser mayor que el cortante actuante, ¿cierto? Es obvio, ¿no? A ver, aquí, este de aquí es propio de la sección, ¿de acuerdo? Es propio de la sección. Y este de aquí es el cortante del análisis estructural, ¿no? Entonces es obvio que este dato de aquí tiene que ser mayor que este dato, ¿cierto? Para que el muro no se agriete, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces está ok. ¿De acuerdo a condición? No, agrietado. Entonces está bien. ¿Ya? En el caso de que esté agrietado, tienen que cambiar el espesor o en su defecto tendría que convertirlo a un muro de concreto, ¿no? Bien, entonces ahora aquí se calcula los sismos severos para el diseño de los elementos de confinamiento. Ahora aquí tiene que ver con el refuerzo, digamos, horizontal o las mechas o chicotes, ¿no? Entonces aquí se tiene que verificar que, a ver, este es el esfuerzo actuante, ¿no? Por aquí 52.14 mi esfuerzo actuante, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el 5% de F'M, ¿no? Entonces, si el esfuerzo actuante es mayor que el 5% del F'M, ¿qué tengo que colocar? Refuerzo corrido, o sea, este refuerzo va de... A ver... Yo les pasé en la mañana el... lectura, ¿de acuerdo? A ver, vamos a buscar por acá. A ver... Descargas... Lectura, ¿no? Llamamos lectura. Lectura. Está con el LLS. A ver. Entonces, ¿cuándo va un refuerzo corrido? Aquí está el gráfico. Es para otorgar mayor ductilidad al muro, ¿no? Porque digamos que está sobrepasando el límite del esfuerzo, ¿no? Aquí está, ¿no? 0.9 de F'M, miren cómo se fisura el muro, ¿no? El esfuerzo actuante, 0.9. Entonces, digamos que esta es la solución, ¿no? Va un refuerzo así corrido, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cuántos van? ¿Uno o dos? Eso también depende, ¿no? Y a cada cuántas hiladas va también. Entonces va corrido porque supera, ¿no? Supera el 5% del esfuerzo, ¿no? El esfuerzo actuante supera este dato, ¿no? Entonces, a ver, ya sabemos que va corrido. Ahora podemos aquí indicar, a ver, dice que la cuantía tiene que ser, la cuantía, digamos, a disponer tiene que ser mayor al 0.001. Entonces, esa es la cuantía horizontal, ¿no? Entonces aquí nosotros elegimos, por ejemplo, aquí podemos colocar acá 3 hiladas, no cumple, ¿no? Pero puedo colocar el alambrón 8, ¿no? Y con eso sí cumplo, porque tiene más área, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces acá 3 hiladas iría, digamos, un alambrón, el alambre 8, ¿no? Corrido, ¿no? No un alambre, no una barra de un cuarto, sino una barra o un alambre de 8 milímetros. Corrido, ¿no? A cada 3 hiladas. Bien, y luego por aquí ya para terminar, vamos a indicar aquí, por ejemplo, bueno, este es el momento que todo lo que está con celeste se rellena, ¿no? ¿Cuántas columnas va a tener ese elemento, ese muro? 2. El cuerpo va a tener 2. El F'C, 2.10. La longitud del muro ya está extraída de la parte superior, 2.30. PT, cuarto. Un cuarto de PG, el muro perpendicular, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un muro perpendicular, PG, sería 18, ¿cuánto sería mi PG? Acá está mi PG, 18.92, como si es un muro perpendicular, 18.92.
Entonces aquí vamos a elegir 18.92 entre 4, ¿no? Entre 4. 18.92 entre 4. PT1 y PT2. 18.92, ¿no? Ya. Muy bien, entonces aquí estas serían las fuerzas. Digamos, este es el análisis estructural, ¿no? Bueno, digamos que se hace con esto, ¿no? Con esta tabla de aquí, ¿no? Si fuera una columna interior o exterior, ¿no? Este es su cortante. Ya ahí está su cortante, está su tracción y su compresión, ¿ya? Para su diseño. Ya está su cortante, su tracción y su compresión. Seguimos por acá. Acá me está solicitando, a ver, necesito saber dos cosas, ¿ya? Necesito saber de los elementos de confinamiento. Necesito saber qué cantidad de acero y qué cantidad de concreto, dos cosas, ¿ya? ¿Ya? Entonces necesito saber primero cuánto será mi acero, y necesito saber cuánto será mi, digamos, mi área de concreto. ¿De acuerdo? Entonces, las dos serían como columnas exteriores, ¿no? Entonces, aquí necesito 4.35 centímetros cuadrados. 4.75 centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, si nosotros dividimos eso entre 13, ¿cuánto nos dará la longitud? ¿No? A ver, ¿cuánto nos dará? A ver, sabemos que mínimo, aquí ya tenemos 13 centímetros. Ahora me falta saber cuánto es esta longitud en X. Que será igual... entre 13, ¿no? ¿Cuánto? 0.36. 0.36, bueno, sería centímetros, ¿no? No. Me da una longitud muy pequeña, ¿no? Centímetros. Bien. Centímetros cuadrados, centímetros. Bien, bueno, entonces, digamos que hay un elemento, o digamos que hay una longitud muy pequeña, ¿no? Pero como mínimo aquí debe ser 20, ¿no? Como mínimo... acá debe ser 20 centímetros como mínimo, ¿ya? Entonces hablaríamos de un área mucho mayor, ¿no? Ahora, el acero aquí me está solicitando en la columna exterior 5.07. Entonces, 5.07, ¿cuántas barras me daría? 5.07 entre, por ejemplo, si le coloco barras de media, voy a necesitar como 4, ¿no? Como 4. Ahora si le coloco 3 octavos, a ver, vamos por aquí. Ah, este es el área, ¿no? Este es el área, digamos, de... a ver, este es el área del de columna exterior, de concreto, a su SF, a su S total, ¿no? Ese total, bueno, este sería el, digamos, el valor, serían 4 barras de media. A ver, vamos aquí a darle el número. Si colocamos aquí 3 octavos, serían 6 barras, como 6 barras, ¿no? Puede ser, ¿no? Para el acero en centímetros, ¿no? 4.28, ¿no? Pueden ser 6 barras de 3 octavos, ¿no? 6 barras de 3 octavos, aquí estaba el, perdón, aquí estaba, pero este era el área del, a ver, este era el área del acero, ¿no? Ahora vamos aquí, resulta 195 entre 13, 20 centímetros, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos mínimo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, ahora la determinación de los estribos. Normalmente siempre en la zona de confinamiento, digamos, ahí tiene varios criterios, ¿no? Pero yo tengo aquí, digamos, en elevación, digamos, la coluneta o el elemento de confinamiento. Aquí normalmente puede ser D cuartos o 10 centímetros, ¿no? Entonces, si trabajamos con D cuartos, tenemos que medir, por ejemplo, aquí, hasta este lado, a
a la barra, digamos, extrema. Normalmente aquí le vamos a descontar 3 centímetros, quiere decir que aquí nos vamos a quedar con 17, ¿no? ¿De acuerdo? 17 centímetros. Entonces, aquí si trabajamos con D cuartos, me va a dar como 4.25, ¿no? 4.25. Ahora vamos a buscar aquí la norma. Bien, aquí está, ¿no? Digamos en este artículo, ¿no? Puede ser de 4, ¿no? De cuartos o 10 centímetros, ¿no? Entonces, tendríamos que aquí tomar como referencia de que la zona confinada es como 45 centímetros o puede ser 1.5 veces D, ¿no? Por ejemplo, si multiplicamos, bueno, aquí estoy innovando a 25 porque va a quedar muy, digamos, muy tupido el estribo. Entonces, por ejemplo, si multiplicamos 25 por 1.50, me va a dar como 37.50. A ver aquí. O sea, 1.50 por 25. Va a dar como 37.50 centímetros. Obviamente que mi zona de confinamiento será esta, ¿no? ¿De acuerdo? 45 centímetros será mi zona de confinamiento. ¿Ya? Entonces, ahora debo definir lo siguiente, ¿no? Acá, ¿cuánto voy a dejarlo? De cuartos. A ver, de cuartos sería 25 menos 3 centímetros. Entre 4 como 5.50, ¿no? 5.50. Ya. Bueno, está igual muy, muy tupido, ¿no? 5.50. Bien, entonces podríamos dejarlo así, ¿no? 1 a 5. ¿De acuerdo? Está. Vamos a dejarlo aquí los estribos de esta manera, ¿no? 1 a 5. Coma 10 a 10 y el resto a cada 25. De acuerdo, así lo vamos a dejar. Ahora la viga, ¿no? Para terminar, la viga lo vamos a ubicar por aquí. A ver, para terminar con la viga, ya vamos a calcular cuánto vale T sub S. Ya vamos a terminar, ya falta la viga nada más. Entonces, para calcular cuánto vale T sub S, debo hacer lo siguiente, ¿no? Debo multiplicar mi BM1, voy a buscar mi BM1, por aquí debe estar mi BM1. Aquí está, este sería mi BM1. ¿De acuerdo? Mi BM1. ¿Por cuánto? Por LM entre 2 veces L. Pero LM, digamos que en la norma me dice que debo tomar la longitud mayor o 0.5 de la longitud total, ¿no? En este caso, para muros que tienen un solo tramo, debe ser la misma longitud, es aproximadamente 1. Entonces BM1 entre 2 sería aquí, digamos, el dato. Entre 2 es como 7.61 toneladas. Entonces la viga tiene 20 centímetros. Aquí vamos a calcular el acero. A ver. Vamos a calcular aquí el acero. Entonces el acero será igual a T sub S por 1000. Entre 0.9 por 4200. Entonces tengo como 2.1 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, aquí vamos a graficar finalmente. Esta es mi viga. Voy a tener aquí por lo menos. Recuerda que mi viga solera. Ahí mi ecuación dice que
que el acero de la viga es igual a T sub S, 7.61 por 1000 sobre 0.9 por FY, ¿no? Por 4200. Todo está en unidades de kilogramos, centímetro. Por lo tanto, aquí el acero de la viga me resulta 2.01 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendría que, son 4, ¿no? 4 por 0.7 me da 1, ¿no? Entonces aquí irían 4 phi de 3 octavos, ¿de acuerdo? Y ahí se acaba, ¿no? Muy bien, el reparto ya no se calcula, digamos, en las vigas de confinamiento, ya es un reparto estándar, aquí en la norma nos indica. En el caso de vigas soleras, dice que el área de la sección transversal de la solera, bueno, será suficiente para alojar el refuerzo longitudinal, pudiéndose emplear vigas chatas como un pegante igual al espesor de la losa del techo. En la solera se colocará estribos mínimos, dice 6 milímetros incluso, ¿no? Dice 1 a 5, 4 a 10 y el resto a 25, ¿no? Y bueno, ahí quedaría el diseño del muro de ejemplo, ¿no? Bien, entonces ahí vamos a terminar el video también.